Ojalá y la reforma hiciera una, preguntando qué opina la gente. Si quieren que se lleve a cabo el juicio de los expresidentes, empezando por Salinas. O no, el Universal sacó una encuesta. No la tienen por ahí. Es que si no informamos bien, pues no tenemos todo el contexto, ¿no? Además sirve porque a lo mejor los ministros de la Corte no han visto la encuesta del Universal. Entonces, va a depender de ellos, de que se declare constitucional y da pase a las cámaras y a el INE para preparar. Y adelante. Yo la hice pensando en que si ellos tenían dificultad, aquí lo mencioné, que voy a esperar a que los ciudadanos avanzar. Pero se vencía el plazo, el 15 a las 12 de la noche. Y entonces, ya no se iba a poder hacer, hasta dentro de 3 años, porque está mal la ley, porque está mal la ley. Hay que reformarla para que se puedan hacer consultas con frecuencia y también reducir el número de firmas, porque está a 2% del padrón. Estamos hablando como de 1.800.000 firmas. Y ampliar el plazo, o sea, que no sean 15 días, que sean 2 meses, para que realmente pueda haber consulta. Miren, también no hay que creer tanto en las encuestas, porque no me quiero contradecir. Hay muchas encuestas, la mayoría de las encuestas, que las cucharean. Pero esta, como es de un periódico opositor al gobierno, o sea, que no tiene buenas relaciones con nosotros, es como el Reforma, pero este tiene todavía un poco más de pluralidad. Pero a ver, ¿cuántos están? ¿Pero es la anterior? Sí, a ver, ponla, que no la vi bien. ¿Pero los datos? Sí, los datos. Ah, ahí está. 95, pero no es precisamente la consulta. Pues la consulta es un sondeo en internet y esto es sobre el juicio. Ah, sería bueno una encuesta sobre si la gente quiere o no la consulta.